Continuar con el análisis del mensaje que rindió ayer el presidente López Obrador en el Zócalo, un año de su triunfo electoral y a 7 meses del inicio de su gobierno. Me acompaña en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE y columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Oscar, buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues ¿cómo le llamamos a esto? ¿Mensaje sietemesino? Pues yo le llamaría el acto propagandístico de mitad de año. El acto propagandístico de mitad de año. ¿Fue más eso que un esfuerzo de rendición de cuentas, en tu opinión? Pues yo creo que sí, por tres razones rapidísimas. Una es, de lo que se anunció, ayer no se anunció nada que no se hubiera dicho ya en alguna mañanera. Uh-huh. O sea, no sentiste nada nuevo, ni siquiera en el énfasis. No, a lo mejor un énfasis sí en decir, en querer anunciar que ya hay resultados y no solo buenas intenciones. Uh-huh. Pero creo que en el fondo, ¿a qué me refiero? En el fondo, la única forma de evaluar un gobierno cuando lleva 7 meses, pues es un poquito de las cosas que se están arrancando, pero los resultados todavía no están ahí. Entonces, a mí me llama la atención... Uh-huh. Uno que se quiera anunciar, bueno, es un año, pero no es un año de gobierno, es un año de un resultado electoral. Yo creo que como conmemoración de un triunfo electoral, pues está bien, pero me parece precipitado querer anunciar logros a los 6 meses. Por eso creo que una de las motivaciones que yo me imagino detrás puede ser, bueno, justamente hemos visto encuestas, la aprobación presidencial, la popularidad del presidente va cayendo. Bueno, a lo mejor este tipo de actos es un esfuerzo por darle aire a la aprobación del presidente. Ahora, me llamó la atención que ayer en tanto en la página del gobierno como en la página de propia de él, lopezobrador.org, se menciona este mensaje como un informe trimestral. ¿Crees que habrá un esfuerzo por cada 3 meses, cada 100 días, en números redondos, hacer un acto de este tipo? Puede ser, porque al final de su discurso, El presidente incluso invitó, ¿no? Nos vemos el 15 de septiembre, pues a lo mejor eso también... Eso me llamó mucho la atención. Sí. A lo mejor también quieren hacer el informe del 15 de septiembre. Pero tendría que hacer uno el 1 de septiembre también, ¿no? Sí, sí, y digo, y se cruza el informe. Sí. Digo, esto sí es curioso, porque no es como que al presidente le falta exposición mediática todos los días, está por ahí diciendo algo. Sí. Pero, bueno, a lo mejor lo que quiere es transmitir esta idea de que está trabajando mucho, ¿no? Y que si logra llenar el Zócalo 4 veces al año, será una especie de termómetro. Sí. Yo creo, por lo menos en el fondo del mensaje de ayer, López Obrador creo que ha logrado algo o ha intentado poner mucho esfuerzo en transmitir la noción de que él es diferente por sus intenciones, ¿no? Uh-huh. Que tiene una especie de superioridad moral que viene de no sé dónde, pero la verdad es que es muy difícil evaluar un gobierno por sus intenciones. Los gobiernos se tienen que evaluar por sus resultados. Sí. Creo que ayer trató de transmitir una noción de, bueno, miren, pero también hay resultados. Ahora, también es cierto que hubo grandes omisiones el día de ayer. O sea, sí reconoció el presidente que había temas pendientes en salud, en economía y en seguridad, pero en realidad esos son pues los elefantes de la sala, ¿no? Y de nuevo, cuando a los voceros del gobierno los confrontas con la evidencia dura de economía, empleos, inversión, seguridad, etcétera, te dicen, bueno, es que es demasiado pronto. Bueno, pues si es demasiado pronto, ¿por qué quiere el presidente salir a convencernos de que ya empezó la transformación del país? Eso te iba a preguntar justamente. Él el 23 de mayo pidió que le dieran más tiempo, dijo textualmente, aquí lo tengo, lo abrí en la computadora hace un momento, dijo textualmente, lo único que quiero es un poco de tiempo porque dejaron en ruinas el país, refiriéndose en particular al sistema de salud, y esa era mi pregunta para ti, ¿no es un poco contradictorio? De alguna manera ya me lo respondiste, pero me gustaría pues conocer tu punto de vista. ¿No es contradictorio pedir más tiempo y hacer informes cada 100 días? Sí, digamos, en cierto sentido, digo, sí tiene un problema en que, a ver, digo, de nuevo, como estrategia de comunicación, de propaganda, pues puede ser que tenga algún efecto,
Pero también es cierto que el presidente se está subiendo la vara. Digo, yo creo que este tipo de actos no son propiamente los actos de rendición de cuentas que uno soñaría en una democracia constitucional. Sí. Pero bueno, el presidente siento que de repente como que sube la apuesta. Es ciertamente, al principio de su gobierno dijo que en 3 meses iba a haber resultados. Cuando se cumplieron los 3 meses dijo que en 6. Y bueno, ahora ya nos anunció, no nos pidió tiempo para hacer Hasta anuncios diciembre, ¿no? Que en importantes. diciembre se va a empezar a notar. Y ahora en diciembre, ¿no? Sí. Entonces, y puede ser que si las cosas no pintan bien para diciembre, pues nos vuelva a decir, bueno, es que el primer año de gobierno siempre es muy difícil, cosa que ya sabemos. Sí. Pero entonces, si ya lo sabemos, ¿para qué ponerse la soga al cuello? Pero bueno, ahora, otra cosa que creo que puede sí ser notable, digo, yo no creo que estemos observando todavía evidencia de la cuarta transformación, por más que pues la gente usa el mensaje, el moto 4T, pues porque es el que el señor usa y algunos lo dicen con alabanza y otros lo dicen pues un poco con Pero nada sarcasmo. que puedas comparar con la independencia, la reforma y la revolución todavía, No, ¿no? yo creo que no. Ahora, ¿dónde sí veo? Entonces, yo veo importante los temas que no se mencionaron, que son muy graves, yo creo. Tan solo la crisis migratoria, por ejemplo. Y la otra es que sí hay, a ver, sí hay una aparente nueva forma de gobierno. ¿En qué sentido? El estilo personal de López Obrador de gobernar, pues sí es diferente al de otros sexenios, pero ese justo a mí me parece preocupante. Me refiero a la centralización de toma de decisiones, a la aparente toma de decisiones bajo capricho, ¿no? Pues se va a cancelar el aeropuerto porque sí, y se va a cancelar esta otra cosa porque sí, y esto sí va porque sí, y hay muy poco sustento técnico detrás de decisiones importantes, como el asunto de las refinerías, tratar de resucitar a Pemex. Bueno, que esas cosas se decidan con poco sustento, con poca evidencia detrás, o sin ser discutidas suficientemente con alguno que otro experto, pueden ser expertos amigos del presidente, pero eso a mí me preocupa, porque te abre un amplio margen para el error. O sea, yo le compro al presidente que tiene mucha voluntad política de hacer cosas, pero ¿qué tal que es la voluntad política por hacer cosas equivocada? Oye, Javier, una última pregunta. ¿Crees que haya una intención de institucionalizar el 1 de julio como una especie de celebración, pues, en la visión del gobierno al nivel del 15 de septiembre o el 20 de noviembre? Podría ser, yo lo pensé cuando se anunció, pero más en términos de no vayan a querer hacer esta tradición porque sabemos que en junio y julio es cuando tenemos elecciones, ¿no? Sí. Entonces, si llegamos a junio de 2021 y el presidente dice, no, es que les tengo que dar mi informe. Ajá. Pero no, bueno, este informe, este tipo de ejercicio no está en el marco de la ley, digamos, no hay una motivación legal de esto, pues por eso digo, es como si hubiera sido una conferencia de prensa grandota. Ya. Hay que tener cuidado con eso, porque si puedes, yo creo que la sobreexposición mediática del presidente se puede volver un tema para nuestro marco legal. Javier, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. A ti también, gracias. Gracias, Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE y columnista del periódico Excelsior.